qué tan lejos llegaron las historias de esta civilización monumental que había nacido cerca de una montaña humeante. ¿Hasta dónde se escucharon los mitos alrededor de su escala? ¿De su trazo hecho para ser visto y habitado por dioses? Teotihuacán fue la ciudad perfecta de su tiempo. Por sus caminos iban y venían bienes suntuarios, y se llevaban y traían historias de orden, diversidad y abundancia. La verde obsidiana teotihuacana que iba, regresaba en verde jadeíta del área maya. Su influencia económica y su multietnicidad fue bien conocida a la distancia, pero por estos caminos por donde se movió su buen nombre, también llegaron quienes a la postre acabarían con él. Artesanos o élites intermedias locales y foráneas que, instaladas en la ciudad, rechazaron el control impuesto por los gobernantes de Teotihuacán y generaron una revuelta interna que terminaría con esta civilización. Teotihuacán ocupó una posición geográfica que favoreció contactos a larga distancia. Ubicado en un valle semiárido a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, contaba con salidas naturales a la Cuenca de México y hacia Veracruz. Tuvo relaciones con asentamientos en Oaxaca, Guerrero y Michoacán hacia el occidente y probablemente hasta la zona de Altavista en Zacatecas. Esa fue la esfera que alcanzó un estado que no conquistó, sino que negoció con sus lejanos vecinos. Yo creo, y por eso le llamo un estado tipo pulpo, que no hay un control sobre estos puntos lejanos de los tentáculos. Hay alianzas, hay relaciones, hay probablemente parientes de ciertos grupos que están viviendo en esos lados, hay caravanas, hay sitios aliados a lo largo del tentáculo. Control, yo lo imagino más bien para los estados secundarios, los que vienen después, las esferas imperiales, donde se necesita conquistar a otro grupo étnico por la fuerza, establecer atributarios. Eso es un momento posterior del estado. Teóricamente nos explicaría que Teotihuacán nazca a la vez como gran metrópolis, capital de un estado que además es un imperio. En ningún otro lado del mundo sucede un fenómeno así. Los primeros estados son estas entidades que todavía no afianzan el poder sobre su gente, sino más bien tratan de establecer consensos, alianzas, cooperación. Mucho se ha escrito sobre los contactos de Teotihuacán con el área maya. Aunque persisten muchas lagunas acerca de esta interacción, la evidencia sugiere que se trató de intercambios entre élites, a juzgar por los bienes de prestigio descubiertos por la doctora Manzanilla, como este collar de jadeíta, entregado como ofrenda fundacional del Palacio de Xala, que actualmente explora. Otro caso extremo fue el del lejano Tikal, en donde la influencia teotihuacana aparece envuelta en una serie de eventos políticos que terminan con un cambio dinástico del gobernante maya, que es sustituido por otro foráneo, probablemente teotihuacano. La estela 31 de Tikal revela estos cambios hacia el año 378 de nuestra era. En esta sobresalen dos personajes. En la parte frontal se encuentra representado Cielo Tormentoso, séptimo gobernante de Tikal. Sobre su cabeza, su padre, Hu Shan, hace legítimo su derecho como señor de Tikal y se presenta con atuendos característicos de Teotihuacán que podrían ser de un guerrero. La presencia única de símbolos o características de una cultura en el ámbito de otra no es suficiente para establecer una relación y al día de hoy muchas preguntas siguen abiertas.
¿O es simplemente influencia, intercambio, señales de una ocupación? Hacia el este, hacia el Golfo de México, las cosas parecen mucho más claras. Las caravanas que se organizaban hacia esa zona dejaron rastros indelebles en Teopancasco, un centro de coordinación de un barrio ubicado al sureste de la ciudad de Teotihuacán, que tuvo fuertes vínculos con Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y el territorio que hoy conocemos como Veracruz. En el centro de barrio de Teopancasco, que yo excavé, se ve todavía más reiterado esa conexión con la costa del Golfo, porque llegaban a Teopancasco 14 variedades de peces, cocodrilo, cangrejos, de la costa del Golfo, pero también mantas de algodón, aves como las garzas con cresta, personas que tenemos identificadas por isotopía, que venían de las zonas costeras, y un vínculo fuerte con el océano, de tal manera que el mural de Teopancasco representa a sacerdotes que llevan en su traje elementos marinos engarzados y que van haciendo rituales de siembra, que, digamos, caminan hacia un altar que tiene una red encima. Y con todos los peces hallados y la conexión al mar, pues suponemos que esa casa noble que regía Teopancasco estaba ligada a Veracruz. Esta casa noble organizaba caravanas a lo largo del corredor hacia Nautla, en Veracruz, con lo que se abrían caminos de ida y vuelta para múltiples productos. La práctica se repetía en todos los enclaves étnicos, y aunque oaxaqueños, michoacanos y veracruzanos tenían cada uno su propia dinámica, el objetivo parecía ser el mismo: distinguirse unos de otros. La compleja estructura social de Teotihuacán tenía aquí una de sus claves. Barrios casi independientes, con conexiones y alianzas en distintos puntos de Mesoamérica, compitiendo entre ellos. Teopancasco tuvo sus vínculos a través de Puebla, Tlaxcala, hacia Nautla, Veracruz. Otros barrios los tuvieron hacia el occidente, hacia el sur, hacia el norte. La gente que participa de estos intercambios crea una especie de sociedad de casa. Están vinculados por actividad, por trabajo, pero también por aspectos simbólicos. Se trata de un barrio con coherencia. Cada barrio trae distintas cosas, pero más o menos tienen la misma proporción de pizarra, lo cual implica que la pueden estar obteniendo de fuentes distintas. En cambio, la élite gobernante solamente acapara dos materias primas, las más lejanas, las más importantes a nivel simbólico. Por ejemplo, Xala tiene jadeíta del área maya, y la jadeíta solamente las élites gobernantes la tienen, no las élites intermedias. Y la mica del Valle de Oaxaca, que eso sí es un control de Xala a nivel, bueno, de porcentajes altísimos. Llevamos 37 kilos de mica provenientes de Oaxaca aquí en Xala, y en todos los demás conjuntos, excepto el grupo Viking, que tiene un piso de mica, en los demás conjuntos tenemos gramos de mica. Este palacio de élite gobernante acapara mica de Oaxaca y la trae. Todavía no sabemos bien a bien qué es el trasfondo simbólico de la mica, pero definitivamente la cantidad de mica de este sitio sobrepasa con mucho a lo demás. El barrio de Teopancasco tenía fuertes vínculos con el Golfo de México. Del mar llegaron, entre otros insumos, materiales para confeccionar y adornar la vestimenta de la élite intermedia, y 14 variedades de peces que seguramente se cocinaban y consumían en banquetes. Una de estas especies, el pez bobo, al parecer, fue su favorito. En el caso de Teopancasco, mi compañero Bernardo Rodríguez hizo durante muchos años investigaciones respecto de la fauna costera, de los peces, y él reconoció sin lugar a dudas la presencia de una especie de pez que se llama en la actualidad pez bobo, Coturus pichardi, es el nombre científico, del cual se reconocieron cerca de 80 individuos
en Teopancasco. Esta es una especie que habita las zonas costeras. Es una especie que se pasa la mayor parte de su vida en los ríos, en las montañas, pero que baja a desovar en las desembocaduras de los ríos y luego vuelve a subir. Se encontraron más individuos de este pez que de cualquier otra, incluso de peces que ahora son parte de nuestra tradición culinaria, como las mojarras, ¿sí? Y la inmensa mayoría, o prácticamente todos los huesos descubiertos, muestran esta evidencia de cocimiento, de preparado, de aprovechamiento. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un pez que se tuvo que capturar en la costa lo encuentras en Teopancasco como parte de un platillo? La respuesta está en el aspecto simbólico que el barrio le daba a este pez. El bobo vive en la parte alta de los ríos desde Veracruz hasta Tabasco. Baja cuando está terminando la temporada de huracanes y llega a la desembocadura de los ríos a desovar exactamente en el momento en que ya las lluvias terminaron. Justo cuando empiezan a llegar los primeros frentes fríos y cuando comienza la cosecha del maíz. Las conexiones que cada barrio explotaba convirtieron a Teotihuacán en un centro manufacturero de una escala nunca antes vista. Materiales importados se transformaban en bienes de suntuarios y de uso cotidiano en talleres de artesanos que se multiplicaron a la par de la construcción de conjuntos multifamiliares. Lítica tallada y piedra pulida, lapidaria, conchas, hueso, plumaria, cerámica, madera, obsidiana. La lista es amplia y gracias a ella, la ciudad fue bien conocida como hogar de artesanos básicos y especializados. Fue la posibilidad de mover bienes y transformarlos lo que dotó a cada barrio de autonomía, riqueza y poder. A pesar de que en los barrios hallamos guardias, en Teotihuacán no existió el sometimiento militar. La convivencia fue posible gracias a un pacto político entre barrios y gobernantes, que al final resultó insuficiente para limitar las libertades de los artesanos y las élites intermedias. La tensión entre la disposición administrativa de los gobernantes arriba y la gestión del barrio con su libertad de acción abajo terminaron con 5 siglos de tranquilidad. Para Linda Rosa Manzanilla no hay duda de esto. Sus preguntas están orientadas a saber cuál grupo provocó la revuelta interna que terminó con Teotihuacán. Pues fundamentalmente sí fueron los artesanos que constituían ya una especie de clase media de Teotihuacán los que originaron la revuelta, o fueron las propias élites intermedias de los barrios quienes sintieron sus derechos y su autonomía amenazados por los grupos del poder que intentan finalmente controlarlos ya muy tardíamente. Eso es finalmente lo que yo quisiera ver, esas pistas de quiénes ocasionaron esa revuelta y cómo podemos sustentarlo con datos firmes de las excavaciones. Hay pistas, pero necesito más datos. Estamos cerca, pero no contundentemente todavía. Esta área puede dar pistas, porque estamos exactamente en el área de conexión de los posibles cogobernantes con los artesanos que están trabajando atrás. Entonces yo creo que eventualmente tendremos esas pistas. Este lugar es Xala, un complejo palaciego al norte de la Pirámide del Sol, clave para responder muchas preguntas sobre el final de la Gran Teotihuacán. De hecho, Xala es uno de los últimos lugares en el corazón de la ciudad que no se ha excavado en su totalidad, por lo que el trabajo en campo que realiza la doctora Manzanilla se hace con sumo rigor y cuidado. Las primeras piezas que ha aportado al rompecabezas fortalecen la interpretación de la revuelta interna. Esculturas rotas en muchos pedazos, la destrucción de las estructuras de culto y evidencias de un fuerte incendio provocado, como sucedió en todos los escenarios ocupados por las élites gobernantes. La Plaza de la Luna, los recintos a lo largo de la Calzada de los Muertos, el templo de Quetzalpapalotl. Nada se salvó de la violencia de este ataque. Un sector de Teopancasco, al sur de Xala, también fue incendiado.
En el barrio multiétnico, las esculturas no fueron destruidas a golpes, pero sí fueron violentamente desacralizadas, como el caso de Huehuetéotl, dios viejo o dios del fuego, al que le tallaron con una piedra los rasgos faciales, le rompieron la nariz y azotaron la cara contra el piso. El trabajo en campo puso al descubierto las vigas quemadas caídas sobre los pisos. De los pisos se extrajeron las muestras que, llevadas al laboratorio, dieron el fechamiento de la caída de Teotihuacán, alrededor del año 550 de nuestra era. Soy Laura Veramendi y mi especialidad es utilizar al carbono 14 o radiocarbono para estudiar el cuaternario, específicamente ubicando temporalmente eventos en el pasado, en los últimos 50.000 años. Efectivamente, nosotros usamos al carbono 14 como un reloj y llega aquí básicamente investigadores tanto de la disciplina de la arqueología como de las diferentes ciencias de la Tierra que necesitan ubicar temporalmente los fenómenos o eventos que están estudiando. A este laboratorio llegaron muestras de los techos colapsados de Teotihuacán, pedazos carbonizados de madera que contienen en su interior información que los científicos pueden leer y que tiene que ver con la fecha en que ese organismo se murió. Por lo general, los arqueólogos no quieren saber cuándo se murió ese árbol. Ellos, su pregunta es cuándo fundaron este sitio arqueológico o cuándo lo abandonaron, cuándo hicieron este segundo nivel constructivo, ¿no? Sus preguntas están de cierta manera asociadas con la muerte de esos organismos que estamos analizando nosotros, pero no es necesariamente la misma pregunta. Y ahí es donde entra el diálogo tan importante entre el laboratorio y el arqueólogo, porque no solamente el laboratorio va a generar un numerito que el arqueólogo ya va a interpretar como la respuesta a su pregunta, ¿no? Hay que estar bien claros en que la pregunta está realmente asociada con la muerte de ese organismo que nosotros vamos a analizar. El gran incendio fue el clímax de una propuesta interna que marca el inicio del fin de Teotihuacán. No hay huellas de una invasión foránea, la cual a todas luces parece imposible si imaginamos el tamaño del ejército que se necesita para amenazar a una ciudad con 100.000 personas adentro. A la caída de la ciudad de los dioses, Mesoamérica toda vive un cisma. Los tentáculos del estado pulpo se fracturan. El sistema de abasto se colapsa y con él todo el funcionamiento de la ciudad. Las élites gobernantes, las élites de los barrios y los artesanos abandonan Teotihuacán. Los pocos que se quedan viven de manera muy precaria, reutilizando materiales para levantar habitaciones mal construidas y comiendo lo que sea, lo que se encuentran. Luego, llegan del Bajío grupos militarizados muy poco respetuosos de la tradición teotihuacana que saquean la ciudad, cortan las estructuras de los edificios y tratan de recuperar las ofrendas fundacionales. Estos grupos, llamados coyotlatelcos, llegan a ocupar un espacio vacío, prácticamente abandonado. Reutilizan lo que encuentran y se instalan en los túneles ubicados atrás de la Pirámide del Sol. Teotihuacán es finalmente devorada por el tiempo y solo quedaría la memoria de la piedra que siglos después hablaría a través del trabajo de científicos y exploradores. Construida como centro del cosmos, la ciudad donde se hicieron los dioses cubrió de polvo los detalles y dejó expuesta su monumentalidad. Las pirámides, los templos, los palacios y morales. Pero científicos como Linda Rosa Manzanilla se sienten más atraídos por lo que aún no se ve, por lo que aún no se descubre, y apuntan la linterna del conocimiento a esa intimidad que Teotihuacán no comparte, al menos no todavía. Más de 40 años de investigación, de trabajo constante en campo, de formar y dirigir equipos interdisciplinarios como no los conocía la arqueología en México. Su primera publicación sobre esta gran tolán apareció en 1985. La última es reciente, agosto del 2016. Y se seguirán sumando hasta que todos los secretos de Teotihuacán queden develados.
Esa linda manzanilla de la que usted habla es alguien que trató de entender instituciones, no tanto grandes hallazgos monumentales, sino instituciones, formas de vida urbana, formas de gestión, formas de coordinación de barrios, la vida social, pero con información de muchas disciplinas. Es decir, avanzar en la ciencia para fundamentar este pasado que no nos dejó escritos para entender cómo pudieron funcionar durante 5 siglos con una especie de conato de golpe de Estado que no proliferó y finalmente pues vino el colapso.